No hay personas lastimadas realmente producto de este movimiento telúrico. Eso es muy importante que lo tengamos claro. No hay personas muertas producto de este movimiento telúrico. Si bien es cierto, hay videos que muestran, por ejemplo, estanterías donde están cayendo todos los productos en algunos comercios, pues de alguna manera es relativamente normal que esto pase, sobre todo por la cantidad de productos, por la forma de los envases, en fin, etcétera. Pero ya lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de San Marcos, el portavoz de la Conred, David de León, 25 personas trasladadas, 22 con crisis nerviosa y las otras 3 porque salieron corriendo a la hora de que ocurrió el movimiento telúrico. Es muy importante, insisto, que mantengamos la calma. En Quetzaltenango se ha hablado también de algunos daños estructurales. Allá la información está cubierta por el periodista Froilán Rodríguez y tiene los detalles acerca de lo que ocurre y lo que ocurrió en la ciudad altense. Lo escuchamos, Froilán. Muchas gracias, don Alan. El fuerte sismo que afectó al occidente del país provocó pánico en la mayoría de personas. Específicamente en la ciudad de Quetzaltenango, las personas que se transitaban a través de un vehículo no les fue tan sensible. Las que caminaban por las distintas calles, pues empezaron a darse cuenta de cómo se movían los cables y postes, así como rótulos comerciales. Luego, pues la acción de ellos fue utilizar su teléfono para saber la condición de sus familiares, pero se saturó el sistema y algunos pues tuvieron la oportunidad y otros no pudieron realizar las llamadas con los familiares para saber cómo estaban, ¿verdad? En cuanto a los daños de infraestructura en el centro histórico, siempre es el más afectado en resentir la furia de la naturaleza, por lo que algunas viviendas sin mínimas consecuencias presentaron alguna leve grieta y la caída de repello, según monitoreo ya realizado por nosotros. Ahora bien, en lo que es el complejo del centro histórico del Parque a Centroamérica, uno de los inmuebles que mostró mayor daño este día fue el famoso Pasaje Enríquez, el cual está ubicado frente al Parque a Centroamérica, y este inmueble es uno de los íconos del centro histórico. Con el fuerte sismo se cayó una parte de la marquesina, la cual se pudo observar ahí tirada en la acera, y pues ahora queda pendiente el accionar de la oficina del centro histórico, ya que este inmueble se usa de manera privada. En cuanto a lo que es el Hospital Regional de Occidente, se emitió un comunicado en donde se indicó que la visita a pacientes quedaba suspendida ese día para evitar aglomeraciones dentro de este nosocomio y poder evitar consecuencias fatales ante una posible réplica que pudiera darse de un sismo. En cuanto a las estadísticas de atención, se indicó que se atendió a un paciente de 15 años por crisis nerviosa en este nosocomio, así como también a una paciente, una señora de 63 años, por fijadores y como resultado de una operación, pero al querer ella salvaguardar su vida, pues tuvo una leve caída y le provocó que retornara nuevamente a este nosocomio. También en cuanto a los derrumbes, por la carretera Cito Zarco, que comunica de Quetzaltenango a Retaoleu, se dio un desprendimiento de rocas y tierra, lo cual provocó un bloqueo temporal. Pero fueron los mismos pilotos quienes retiraron parte del material que obstaculizaba la carretera para que quedara restablecido el paso en estos lugares. Y como usted también ya lo mencionaba, aquí también en la ciudad de Quetzaltenango, varios centros comerciales pues tuvieron algunas consecuencias económicas por la caída de producto de las estanterías. Y pues también algo muy importante fue que a través del Ministerio de la Oficina de Educación Departamental se emitió un comunicado inmediato para que los alumnos pudieran salir a las 11 de la mañana. Esto de los establecimientos públicos, no así los privados, que continuaron con sus clases, a excepción de algunos padres que exigieron que les entregaran a sus niños. Eso es lo que se tiene desde acá de la ciudad de Quetzaltenango. Y algo, un detalle muy importante, eso sí, que históricamente febrero es un mes en el cual se han dado fuertes sismos en el territorio guatemalteco, y pues afortunadamente creemos ya que ya pasó el sismo más fuerte y pues ahora solo habrán breves réplicas acá en el occidente del país.
Gracias por la comunicación, Froilán Rodríguez, ese completo reporte, pero nosotros vamos a seguir con este recorrido por el occidente del país. Ahora entablamos ya comunicación hasta el departamento de San Marcos con Carlos Barrios, porque también ahí se presentaron novedades y sobre todo allí, recordando lo que había sucedido en el año 2012, pues los niños ya se encuentran más asustados, ya están un poco más planificados en cuanto a protocolos de evacuación. Así que, Carlos Barrios, ya lo tenemos en línea. ¿Qué nos puede contar desde allá? Adelante. Gracias, Diana. Pues, para indicarles que han sido varios los terremotos aquí en el departamento de San Marcos, el del 2012, 2014, el 2017 y ahora nuevamente un fuerte sismo aquí en la mayor parte del departamento de San Marcos. Bueno, todo se dio a las 10 de la mañana con 15 minutos y eso surgió ya que la preocupación de los padres de familia y salieran algunos corriendo, otros utilizando los vehículos, lo que ocasionó congestionamiento de tránsito en los municipios de San Marcos y San Pedro Zacatepeques. Afortunadamente, en los centros educativos de todos los niveles, el primario, básico y diversificado, no se reportan mayores situaciones que lamentar dentro del establecimiento educativo. Sí, algunos estudiantes de centro de establecimientos educativos sí reportan personas desmayadas, pero no son tanto que lamentar, han informado las autoridades. Fueron los cuerpos de socorro, bomberos voluntarios, bomberos municipales, así como elementos de la Cruz Roja que visitaron los centros educativos después de este fuerte temblor aquí en el departamento de San Marcos. En total, en el Hospital Regional de San Marcos han indicado que han sido atendidos 25 personas. Algunos son estudiantes, otros son albañiles que estaban realizando trabajos cuando se dio este fuerte temblor. En el municipio de San Pedro Zacatepeque se reporta una casa dañada, que es el antiguo Correo Mayor, que actualmente es de la familia Joachín. En el municipio de San Marcos se reporta también otra vivienda que fue seriamente dañada por el sismo, afortunadamente indicándoles que no existen personas que perdieron la vida. Gracias, Carlos Barrios, por ese completo reporte. Ya nos daba las cifras, 25 personas al menos fueron atendidas en el centro asistencial de la localidad. Obviamente, muchos por crisis nerviosa y otros por lesiones leves, porque al momento del movimiento pues estaban realizando trabajos de la construcción. Gracias, Carlos Barrios, desde San Marcos. Vamos a escuchar ahora la intervención de un hombre que llegó a recoger a su hijo a la escuela después de ocurrido este movimiento telúrico en el departamento de San Marcos. Sí, se suspenden las clases. Sismo bastante fuerte. Sí, fue demasiado fuerte, un poquito más que la otra vez, pero yo creo que por la clase de movimiento no hubo tanto daño. ¿Lo primero que se piensa es en ellos? Sí, claro que sí, porque es la primera preocupación, y especialmente que el edificio ya está un poco dañado por los sismos anteriores, entonces por esa es la razón que uno se apena bastante. ¿A quiénes viene a traer? A mis dos hijas, después una de párvulos y la otra de primaria. A mantener siempre la cordura en este tipo de casos. Sí, debería ser, va, pero a veces lamentablemente gente que se pasa un poquito de por el nerviosismo y todo eso, va, pero ahí estamos, gracias a Dios, no pasamos a mayores. ¿Su nombre? Marcelo Rojas. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y más imágenes empezaron a surgir luego de que la tierra temblara en nuestro país. Vamos directamente a conocer estas imágenes que comparten también desde el departamento de San Marcos. Así claramente se observa cómo están realizando la evacuación en esta escuela. Y es que fueron varios los centros educativos los que fueron evacuados en San Marcos. Los pobladores pues tienen temor que pueda ocurrir otro terremoto como el que se registró el 7 de noviembre del año 2012. Así que vamos a escuchar cómo lo vivieron estos niños que se encontraban recibiendo clases cuando la tierra empezó a temblar. Claramente se escucha cómo los niños lloran, también gritan, y las indicaciones de los maestros que los llamaban a la calma. No. Tranquilos. No, está con mi sobrina. Creo que va a salir.
quítelo. No. Tranquilos. También tenemos algunas imágenes del momento en el que varias personas fueron trasladadas al Hospital Nacional de San Marcos. Ya lo indicaba y lo recalco de nuevo, lo indicaba el portavoz de la Conred. 25 personas fueron ingresadas a ese centro hospitalario, ninguna de gravedad. 23 de ellas llegaron únicamente con crisis nerviosa y únicamente 3 con algunos golpes, pero no producto de este movimiento telúrico, sino producto de que salieron corriendo cuando empezó a temblar y esto provocó que sufrieran alguna caída. Es muy importante mantener la calma, es muy importante recordar que habitamos en un país altamente sísmico, los temblores son comunes en nuestro país, no podemos entrar en pánico cuando ocurre esto, lo que sí debemos hacer es tener un plan de evacuación debidamente estructurado, porque estamos acostumbrados a que únicamente esto ocurre quizá en las empresas, quizá en entidades del Estado guatemalteco, pero en casa usted tiene que saber qué hacer, a qué esquina o bajo qué puerta se va a ubicar usted en caso haya un movimiento telúrico bastante fuerte, algo que lo amerite. Si hay niños, si hay adultos mayores en casa, cada persona en casa también debe saber quién va a tomar a cada niño, porque lo que ha ocurrido en otras oportunidades es que todos tratan de llevar o sacar de la cama al mismo niño o a la misma niña y se quedan los otros sin esa protección. Entonces cada uno debe saber qué hacer en caso sea necesario debido a un movimiento telúrico. Tomar de la mano, ayudar a salir a una persona de la tercera edad también es muy importante hacerlo. Lo que sucede con este tipo de casos es que siempre lo recordamos, amigo televidente, pero realmente son pocas las personas que tienen ese plan de evacuación debidamente estructurado, únicamente en las empresas, como ocurrió en la zona 10. Justamente le mostramos unas imágenes también acá en TN, donde fueron evacuadas las personas de edificios de gran tamaño en la zona 10 de la capital guatemalteca, pero no tiene únicamente que ser en la escuela, no únicamente tiene que ser en un centro de trabajo, hagámoslo en casa también y por sobre todas las cosas mantengamos la calma. Por supuesto, estas 25 personas que fueron atendidas en el centro asistencial de San Marcos iban acompañadas de familiares. Esto fue lo que dijeron, escuchen. Yo cuando ya lo traía un carro, otro amigo lo traía ya para el puesto de salud de Palo Gordo. ¿Y qué fue lo que le sucedió? ¿Golpes? Golpe y se rajó el pómulo izquierdo. ¿Qué es de usted? Es vecino. Durmió medio cuerpo y se le engabarateó las manos y los pies. Y me decía que ya no sentía medio cuerpo desde la cabeza. Entonces le trajimos, llamamos a la emergencia ya rápido para los bomberos, para que nos trajeran para acá ya de inmediato, porque ya no le aguantaban a él, porque él no se podía ni parar y ya estaba parando de respirar. ¿Esto fue por el...? Por el sismo. Sí. ¿Dónde sí. se encontraban ustedes? Aquí en el mercado de San Marcos. San Marcos. Sí. ¿Cayeron cosas? O sí. ¿Cómo estuvo ahí? Ahí estuvo, se sintió bien fuerte porque cayeron las cosas y todo. Entonces más eso fue lo que a ella le impactó el susto. ¿Cómo se llama ella? Suseli Yesenia Miranda Dionisio. ¿Cuántos años tiene? 21. Sí. ¿Y usted cómo está? Yo, gracias a Dios, ya más tranquila. ¿Y el nene o la nena es de ella? No, es mío. Sí. ¿Todos están bien? Sí, gracias a Dios. En casa yo me encontraba trabajando y me llaman de allá del establecimiento donde mi hijo se había golpeado, pero en realidad no sé cuál fue la razón, el motivo. Cuando llegué y casi ya ahí estaba en la puerta del establecimiento, entonces que fueron bastante los afectados y por lo cual pues, la mayoría lo trajeron y solo él quedó ahí en el puertón y por lo cual pues me tuve que ir a recogerlo y a traer por acá y él según me cuenta de que está golpeado de la rodilla. Momentos tensos, entonces, saber que un familiar está afectado por sí. Pues sí, porque la verdad es que, en primer lugar, pues, en el personal, pues, llevamos un susto demasiado, y por lo cual, pues, al oír eso también, pues, me angustié más y tuve que correr para ir a recogerlo. Pero gracias a Dios de que no pasó mayor cosa, sino es un golpe que tiene, según me comentan en esta hora. ¿Qué llamado se le puede hacer a las autoridades educativas para que mejoren estos establecimientos y no puedan provocar una tragedia?
Pues tal vez mi forma de pensar es que realmente debían de tener alarmas, tener siempre algo con precaución para poder ver estos casos que realmente uno no lo espera, ¿va? Y realmente, bueno, todos en este momento, pues yo considero que también todo el mundo está en sus labores, trabajando, haciéndolo todo, pero cuando vienen esos casos, pues ahí sí se aglomera todas las personas, ¿va? Aunque hasta incluso las autoridades educativas, hasta incluso las autoridades civiles, donde realmente no pueden hacer mayor cosa, pero al final de cuentas ya a la hora de la hora, pues ahí se ve que realmente sí están haciendo lo mejor posible su trabajo. 25 personas atendidas en el centro asistencial de San Marcos, ninguna de gravedad, la mayoría fueron por crisis nerviosa. Momento de hacer una pausa, pero ahora le lanzamos la pregunta, ¿dónde se encontraba usted al momento del sismo? Bueno, cuando regresemos le vamos a presentar más imágenes de cómo tembló la tierra en Guatemala, México y El Salvador. Somos TN Todo Noticias, ya regresamos.